Chicos, ¿cómo estáis? Muy buenos días a mi canal. Nuevo vídeo hoy y hoy tenemos un vídeo espectacular donde nos encontramos con el culturista Olimpia Urs y nos encontramos con el culturista The Butcher, que ahora lo vais a ver, lo conocéis perfectamente y así es como se apoda. Hoy tenemos un vídeo de Brett Wilking, que es The Butcher y Urs entrenando juntos y vais a ver qué brutalidad de entrenamiento, así que quedaos hasta el final porque hay cositas interesantes. Vamos a ir viéndolo y vamos a empezar ya, que los tenemos aquí a los dos grandes que este año van al Olimpia. No os olvidemos de que tenemos a Urs, que este año va al Olimpia clasificó y hay un nivelazo. Lo hemos visto entrenando con Nick Walker el anterior día y vamos a poner subtítulos en español, chavales. Que de momento se me da un poquito mal, traducimos por aquí, se me da un poquito mal traducir de inglés. Le va a pegar mucha caña Brett Wilking, The Butcher, a Urs. Tenemos en cuenta que este hombre es, los vídeos que hemos visto anteriores, de hecho son los que más visitas tienen en mi canal y flipas, flipas. Vale, toca dorsales. Alta intensidad, gran volumen. Y probablemente harías con Nick ese volumen a principios de esta semana. Que el efecto fue un entrenamiento de muchísima intensidad, chavales. No nos olvidemos que este año tenemos aquí el Mr. Olympia a la vuelta de la esquina y que yo creo que es uno de los que tienen más nivel de los últimos años. Fíjate lo que te digo, hay mucho nivel, hay mucha expectación y lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí en mi canal todo. Ahí cómo le tiembla. Mira, mira cómo tiembla, mira cómo tiembla. Eso es muy bueno, que tiemble. Eso es que está cogiendo buena carga, chavales. Vamos ahí, Wilking, echándole una manita al remito. Va Urs ahí, aquí la chavalita con su mini cámara. Este, mira, lo agarra como si fuera pluma. Le mostraré quién es el boxeador. Codo a codo, cuerpo, apriétalo. Vamos, Brett. Son chavales súper jóvenes, no tienen ni 30 años ninguno de los dos. Y bueno, al igual que Nick Walker. Quédate con él, quédate con él. Esto es para calentar, chavales. Vamos, aprieta. Buenísimo. Oye, vaya calidad de edición que se está marcando aquí. La gente, todos los youtubers están dándose mucha caña con la edición, Buenísimo. Más que nada, más que edición diría yo, porque esto lleva poca edición, diría calidad de imagen, Easy. Buenísimo ese empuje, Ese empuje para dorsales es muy bueno, chavales. Vamos a ver el siguiente vídeo, el siguiente ejercicio, donde vemos... Vale, perfecto, venga, otro ejercicio. Este, mira, este agarre solo y exclusivamente lo tienen los gimnasios nuevos, gimnasios muy top, porque no está en la mayoría de los gimnasios. O sea, si vais a un gimnasio antiguo o que no ha renovado hace tiempo, ese agarre no lo vais a encontrar. Vamos a ver. Y me parece increíble ese agarre, Increíble. Dale caña, bro. A este no lo tumba Urs ni de broma, vamos. Espero que haya luego posing o que se quiten un poquito esas camisetas y pongan tirantes, porque vais a ver el volumen muscular que están teniendo los dos, Uf. Buenísimo. Concentrando muy bien lo que viene siendo
La repetición abajo, muy lenta, la bajada lenta. Están haciéndolo bien, ¿eh? Y están cogiendo mucho peso. O sea, esta gente trabaja pesado. Comentadme, chicos, ¿qué os parece Urs? ¿Creéis que tiene posibilidades de ganar este año? Yo creo que le queda tiempo todavía, le queda madurez. Pero va a quedar en buen puesto, ¿eh? Seguro, no me cabe duda. Tiene un físico envidiable. Let's do it. Vale, esos straps están de vicio. No tiras de ni mucho menos de brazo, concentras mucho mejor, porque te olvidas del agarre realmente. Está haciendo repeticiones cortas. Ahí, ahí. Vale, está haciendo 3-1, 3-1, 3-1, puede ser. A ver, sí, 3-1, 3 cortas, 1 larga. Quema también eso, ¿eh? All the way. Todo el camino. Va. Vamos ya. Buah, chaval, está metiendo 30 repeticiones, ¿eh? Buah, de locos. De locos. Vamos al siguiente ejercicio que le van a meter aquí en máquina. Otra máquina muy buena. Vamos allá. Venga. Esta máquina a mí personalmente no me gusta, ¿vale? No concentro bien el músculo, pero he de decir que es buena, y sobre todo con esos agarres. No veo a Urs con buena cara, no sé si es porque está cansado. Aquí ya vemos el volumen muscular de Brett Wilking, de Butcher. Vamos, Wilking. Vamos allá. Os pondré un vídeo por aquí para que veáis a Brett Wilking entrenando piernas con 5 Olimpias. Y vais a ver qué locura. 4 Olimpias con el que entrenó. Y es una locura, una locura. Uno potando por un lado, el otro mareado. Una locura. Vamos, Urs. A ver si Urs se pone ya la de tirantas, que veamos el volumen muscular al lado de Wilking. Ahí vemos al alemán que está pasando a las canutas, ¿eh? Vamos, otra. Buah, chaval. Buen empuje. Muy buen empuje. Míralo, ¿eh? Chavales, ¿qué os parece este? ¿Qué os parece? Está hinchado de narices, ¿eh? Squeeze. Apretar. Lo dicen mucho. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, le han cambiado la posición, puede ser. Es posible. Bueno, lo vemos bastante musculado aquí a Brett Wilking, ¿eh? Vemos un dorsal bastante, bastante apretado, una espalda bastante apretada, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 80 kilitos le están metiendo y están haciendo drop set en bajada. ¡Tumo! Va, duro. Otro más. Vale, y ahora le meterá 15 o así, ¿no? Con cual... Ah, no, vale, no le estaba metiendo 80, le estaba metiendo 120, me parece, ¿eh? Shut it round.
Buena espalda tiene, ¿eh? Le caben repeticiones. ¡Guau, chaval! Buenísimo ahí, Wilkin. Buenísimo, le caben repeticiones sin, que parece que se va a quedar sin fuerza, sin poder. Y mete dos repeticiones más sin ningún problema, ¿eh? Vamos a ver, Urs. 3. Vamos, que te lo está diciendo Wilkin. Vamos. Está metiendo ahí, le están metiendo duro al dorsal, ¿eh? Bueno, ahí le están metiendo más músculos, pero bueno. Espalda en general. Vamos allá, espalda alta. Que se note que la habéis entrenado. Buenísimo. Buenísimo. A ver, buah, chaval, y le meten este ejercicio de últimas. 100 kilitos, nada más y nada menos. Un peso libre, tú. Esta muchacha está diciendo, vámonos ya, que te va a quemar. Duro. Este ejercicio sí merece mucho la pena hacer. Yo siempre lo hago. Y os lo recomiendo. Pero no al final, tío. ¿Cómo lo hacéis al final? Hacerlo al principio. Es de locos, tío. Vamos, Wilkin. 100 repeticiones, venga. O sea, 100 repeticiones, 100 kilos de peso. Uf, es que, escucha, está muy lleno, Wilkin, ¿eh? Está muy, muy lleno, ¿eh? O sea, uf, qué nivelazo, tío, este año en todos los culturistas que vemos, ¿eh? Es alucinante, macho. Le van a meter. Vale, le están metiendo en esta máquina que se le pone un poquito de peso. Y le van a meter dominadas. Vamos. Va, chaval, pues grandísimo entrenamiento. Me ha gustado mucho, la verdad. Bastante chulo el entrenamiento. Variado, han variado zonas de espalda, dorsal, arriba. Le han metido bastante bien. Y bueno, ya estamos viendo, acostumbrados a ver estos entrenamientos alto nivel, profesionales, atletas que van al Olimpia. Y seguiremos subiendo todas las semanas vídeos. Así que darle un like, suscribiros, porque se viene contenido muy, muy, muy top. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.